Este sujeto fue detenido luego de haber sido acusado por violación hacia una menor. El hecho se produjo cuando JKTM, de 16 años, junto a otras dos amigas, salieron de la discoteca Cero al promediar las 4 de la madrugada y tomaron el servicio de un taxi de placa V1M618. Las jóvenes se habrían dirigido con destino a Gregorio Albarracín, pero una vez llegado a la jurisdicción del Cono Sur, decidieron dirigirse al Cono Norte. Ya en Alto de la Alianza, las dos amigas de la menor se quedaron en uno de sus domicilios, mientras que ella continuó hasta el distrito de Ciudad Nueva, ubicado por la avenida El Sol. Luego de ello, según el relato de la menor, se quedó dormida al interior del taxi, conducido por Alexander Aldaid Mamani Tejada, de 18 años. La adolescente indicó que habría despertado a las 9 de la mañana y acusó al taxista de haberla ultrajado, motivo por el cual efectivos de radiopatrulla tuvieron que intervenir al taxista. Ambos vienen siendo investigados por la fiscalía.